La esperada actualización, nueva parte más de God of War Ragnarok, ya está disponible. Cambia tu manera de jugar. Nuevo equipo, un límite de nivel aumentado, nuevos encantamientos, todo eso y más se agrega en el modo nueva partida más de God of War Ragnarok. Tan pronto como ganes el juego, podrás embuirte de inmediato en una nueva partida guardada para volver a vivir la historia con muchas opciones de juego adicionales desde el principio. Tu equipo, tus armas, incluida la lanza de Draupnir, y habilidades se transferirán desde tu partida guardada anterior, así que podrás usar todo tu arsenal desde el principio de tu aventura. Ten en cuenta que no empezarás la partida con acceso a las flechas sónicas y malditas. Todas las zonas que requieren esas flechas o lanza Draupnir para acceder no se desbloquearán hasta que alcances el punto en las misiones principales donde se desbloquean a través de la historia. Nuevo equipo, armadura del oso negro. Puedes tener la seguridad de que tomamos nota de los pedidos para agregar la capa de Kratos desde la escena inicial desde el lanzamiento de God of War Ragnarok. La armadura del oso negro mantendrá a Kratos abrigado contra el helado Fimbulvetr, incluso después de la presentación barra persecución en trineo. Sus estadísticas se conectan en fuerza defensa con el beneficio que recompensa las evasiones de último segundo con una lluvia de fragmentos de Bifrost. Tu nueva partida más comenzará con la armadura del oso negro ya equipada. Armadura espartana. Si quieres una prueba seria de tus habilidades y enfrentar el desafío más difícil posible en God of War Ragnarok, la armadura espartana es para ti. Sin beneficios, sin estadísticas y bloqueada en el nivel de poder 1. La armadura espartana te permite adoptar un enfoque, pues, espartano respecto de la protección. Este conjunto es perfecto para quienes desean reducir el poder al mínimo y sin margen de error. Si tienes el coraje necesario para enfrentarte y poner el pecho contra el Ragnarok que se avecina, entonces prueba este conjunto. Si te gusta más la apariencia de general espartano y no tanto el juego desafiante, siempre puedes usar la metamorfosis para convertir esta armadura en otro conjunto y obtener la apariencia sin sacrificar protección. La armadura espartana se puede adquirir a cambio de plata en la tienda de los hermanos Uldra. Armadura de Ares. Vuelven los favoritos de la nueva partida más de God of War 2018 a New Beginning. Las armaduras de Ares y Zeus con nuevas visuales y beneficios. La armadura de Ares recompensa a las personas con suerte con la probabilidad de soltar una piedra de salud al golpear. Cuando pisoteas la piedra de salud también recibes un aumento de ira junto a una explosión más grande. La armadura de Ares se puede comprar a cambio de plata en la escena de los hermanos Uldra. Armadura de Zeus. La armadura de Zeus permitirá el estilo de juego riesgo-recompensa definitivo. Este conjunto aumenta significativamente el daño rúnico y cuerpo a cuerpo, al mismo tiempo que aumenta el daño recibido. Un solo golpe puede ser suficiente hasta para derribar a Kratos con la armadura de Zeus equipada. Así que deberás tener en cuenta dónde están tus enemigos mientras te preparas para repartir castigos con el poder puro que proporciona esta armadura. La armadura de Zeus se puede adquirir al derrotar a la reina Valkyria Gna y completar ciertos restos de Asgard en nueva partida más. Aspis espartano, nuevo escudo. El Aspis espartano regresa en God of War Ragnarok y muestra el legado de Kratos con orgullo. El Aspis espartano es similar al confiable escudo de Guardián del Exilio, pero tiene un tiempo de bloqueo significativamente más estrecho, y si bien es más difícil de acertar, los bloqueos exitosos ofrecen una recompensa que inflige más daño. El escudo se puede comprar con plata a los hermanos Uldra. Apariencias de las armaduras. Para quienes buscan mantener la innovación, también hicimos una mezcla de las tres armaduras existentes con nuevas combinaciones de colores y estilos que no estaban disponibles anteriormente. Estas apariencias se pueden comprar en la tienda de los hermanos Uldra y se pueden aplicar a cualquier armadura nivel 9 o superior en el menú Metamorfosis. La nueva apariencia de la armadura de Berserker se puede adquirir al derrotar al rey Berserker en nueva partida más. Nuevo límite de nivel. En nueva partida tanto Kratos y tus enemigos serán más poderosos con un límite de nivel aumentado. Podrás convertir todo tu equipo, nivel 9, armaduras, armas, componentes de armas y escudos en versiones más, en este caso podría ser la versión perfecta, que proporcionarán niveles de progreso adicionales. Convertir tu equipo también entregará una moneda dorada que se puede usar para comprar
uno de los nuevos encantamientos desde la tienda. También agregamos un ajuste de calidad de vida a la tienda, de modo que podrás comprar y vender recursos de forma progresiva. La experiencia de compra y venta de materiales para poner tu equipo en condiciones para tu nueva partida más, ahora es más suave que la calva de Kratos. Nuevos encantamientos, monedas doradas, encantamientos de grabados e insignias. Si alguna vez sufriste por la elección de una armadura por no poder elegir tu beneficio favorito, los nuevos encantamientos disponibles en la tienda son para ti. Estas toman una elección de beneficios poderosos y versátiles de armadura, grabados y rons de escudo insignias, lo que te permitirá equiparlos en tu amuleto como encantamientos. Por ejemplo, puedes comprar el grabado de dragón, que tiene beneficio peto de escamas de dragón, furia del dragón. Los bloqueos otorgan una mejora acumulable de fuerza defensa. Puedes equiparlo en tu amuleto mientras usas una pechera distinta con la nueva coraza de Ares, que te permite combinar dos beneficios de armadura para pecho diferentes a la vez. Los encantamientos más poderosos de las monedas doradas requerirán que se cumplan ciertos umbrales de estadísticas para animar y recompensar la astucia en las creaciones, tanto opciones nuevas disponibles, así que no puedes esperar a ver qué combinaciones harás. Botín de almas de Berserker, encantamientos de mejora estadísticas. Al derrotar las almas de Berserker en nueva partida, también te recompensarán con nuevos encantamientos para equipar. Si bien no tiene tanto espectáculo como algunos encantamientos de beneficios, estos te darán grandes mejoras a ciertas estadísticas para que puedas aprovechar tu configuración preferida aún más. Cargas. Las cargas son un nuevo conjunto de encantamientos que te permitirán equipar beneficios perjudiciales para lograr un desafío hecho a medida. Por ejemplo, la carga de evasión le otorgará a Kratos el efecto de estado de congelación automáticamente cuando haga un giro. Para quienes buscan aumentar la dificultad con una experiencia excepcionalmente brutal, puedes combinar cargas con la armadura espartana. También agregamos una opción de la interfaz llamada mostrar dificultad, que indicará la configuración de dificultad actual en la pantalla, así como la cantidad de cargas que hayas equipado. Siéntete libre de alardear un poco para tus amigos. Las cargas se pueden comprar en la tienda de los hermanos Uldra con plata. Nuevos caminos para avanzar. Nuevas modificaciones de habilidad plus. Mejora tus insignias de modificación existentes con puntos de experiencia para mejorar aún más los efectos de tus modificaciones favoritas. Tareas de platino. Transfiere todo el progreso de tus tareas o ratatask y sigue para desbloquear un nuevo nivel platino recompensas. Obtención de estadísticas adicional. Los cofres de las Nornas ahora proporcionarán un rocío de Yggdrasil para permitir que los jugadores lleven las estadísticas más allá de sus límites adicionales. Arena de Niflheim expandida. La arena de combate Niflheim en nueva partida otorgará una gran cantidad de opciones nuevas con las que jugar, junto a una selección de nuevos enemigos que enfrentes. Ahora podrás jugar tanto como Kratos como Atreus y elegir entre los siguientes personajes acompañantes para que luchen a tu lado: Atreus con Kratos, Freya, Brock, Sindri, Angerboa, Ingrid, Thor y Thrud, con cualquier combinación de acompañantes posible. Jefes finales. ¿Ya te acostumbraste a luchar contra las almas de Berserker y la reina Valkyria Gna? Pues nos aseguramos de que las peleas opcionales más difíciles tengan algunos cambios en nueva partida, así que incluso si las ganaste antes, igualmente tendrán un golpe extra cuando los vuelvas a ver. Otros ajustes a los enemigos. Disponible en todas las dificultades en nueva partida. La detestable Jormungandr, dos de los mini jefes opcionales, recibieron unos trucos nuevos. Asegúrate de visitarles cuando puedas en tu nueva partida más. Disponible en Sin Misericordia y Dame God of War. Si decides jugar en las dificultades Sin Misericordia o Dame God of War, todos los jefes y mini jefes tendrán armadura rúnica. El uso estratégico de las runas en peleas puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. En nueva partida, ahora los enemigos se pueden convertir en élite en Sin Misericordia y además en Dame God of War. Los enemigos de élite recibirán un aumento de nivel de poder, así que asegúrate de prestarles especial atención cuando los veas convertirse en combate. Modo de presentación blanco y negro.
Buscas volver a vivir la historia con un giro más cinematográfico. Después de ganar el juego una vez, tendrás acceso a un nuevo modo de presentación en blanco y negro para cualquier. Nueva partida más, siguiente o partida estándar. Puedes encontrar el nuevo modo en la sección gráficos y cámara de menú ajustes.